Pues estamos una vez más delante de las puertas de la empresa Lemursa para denunciar todos los incumplimientos que tenga la empresa para los trabajadores y sobre todo por los últimos acontecimientos. Bueno, tenemos una compañera del comité de empresa despedida, tenemos también otra compañera del comité con 60 días de sanción y también tenemos a otra trabajadora con 15 días. Las sanciones venían motivadas por falta de limpieza en el centro de trabajo. En el caso de la sancionada de 15 días, acusan de meter polvo debaixo de una alfombra y la sancionada de 60 días acusan de aparecer unos yogures y unos plásticos detrás de un radiador no comedor de la escuela donde era falla limpieza habitualmente. Todas estas compañeras llevan muchísimos años trabajando en los colegios, no hay ninguna queixa por parte de los directores ni por parte de los profesorados, sobre todo para limpieza que fan, y entendemos que lo que están intentando es un poco boicotear la situación de las compañeras para que se sientan más reprimidas todavía y tengan mucho más miedo de hacer cualquier tipo de acción. Para que ya haga un expediente sancionador a esta empresa por el cumplimiento de un contrato millonario, nos agregamos casos y que cuestionen en un deles, en concreto en dependencias, lleva 9 años con la misma empresa sin sacar a todos. Entendemos que el concello tiene que sacarlo, tiene que brindar la oportunidad de que se renove ese salario que se está pagando a las trabajadoras y, por supuesto, que haya otras condiciones económicas distintas y no más de falta de años. Vamos a seguir haciendo más concentraciones. Tenemos o peche do curso día 30 de junio, por lo tanto vamos a aproveitar este mes para seguir haciendo pues, todas esas concentraciones que se nos ocurren.